Ingeniero industrial de profesión de carrera, nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años impartiendo justicia dentro del fútbol en el mundo arbitral. Juan José López Mir, árbitro asistente cartagenero, consiguió hace 3 años cumplir un sueño: llegar a la primera división del fútbol español. En la actualidad es el único árbitro asistente cartagenero en la máxima categoría del fútbol, la primera división. Y sobre todo, con grandes esperanzas de continuar en la élite del arbitraje español. Hola Juanjo, bienvenido a Categoría Mayores. Muy buenas Paco, muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar en tu programa. Bueno, decíamos en la presentación, en la parte final, que con grandes esperanzas de continuar en la élite, en la primera división. Exactamente, exactamente. Nosotros terminamos como a finales de mayo, que termina la competición en primera división, pero a la hora de gestionarse las listas donde se pueden ver los ascensos y descensos, no solo de primera división, sino de segunda división o segunda división B, sí. Y por lo tanto tenemos que esperar a que todas las categorías las finalicen, y en este caso pues hasta el 20 de junio más o menos, no lo tengo muy controlado, que finaliza los playoffs de segunda división que actualmente se están disputando, pues no sacan como todos los listados finales, que mediante internet y alguna llamada telefónica, pues bueno, pues nos vamos enterando de los compañeros que ascienden, descienden, y en mi caso, pues si puedo mantener la categoría. Bueno, esas llamadas telefónicas o tus vibraciones, ¿por dónde van? Bueno, pues al final, si te soy sincero, tengo muy buenas expectativas. Al final tú tienes todos los partidos, va un exárbitro a verte y a valorarte, te llega un informe final con una especie de puntuación un poco extraña, donde tú más o menos te das cuenta si el partido te ha salido bien o mal, y entonces a lo largo de toda la temporada, con los 20, 21, 22 partidos que llevamos, pues bueno, las sensaciones son buenas. Lógicamente la competencia, tú que has estado aquí, sabes que es muy difícil llegar, pero es más difícil mantenerse. Sí, entonces la competencia es brutal, tú lo puedes hacer muy bien, pero el de tu derecha lo puede hacer mejor que tú. Entonces las expectativas son buenas, pero bueno, como siempre, habrá que esperar y a ver si hay ese poquito de suerte. Bueno, entonces podremos decir casi con toda seguridad que la temporada 21-22, como mínimo, va a haber otro cartagenero en la élite del arbitraje nacional. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una gran expectativa, así que muy contento de poder seguir otro añito más, de poder seguir estando donde nos gusta, demostrando que la confianza que han mostrado nosotros, pues la podemos responder en el campo. Y nada, con muchas ganas de que llegue esas listas y poder plantear la temporada siguiente. Bueno, tenemos otros dos compañeros más en la región, que junto contigo sois los tres árbitros asistentes, ¿no? ¿Quiénes son esos compañeros? Exactamente, pues mira, son Raúl Cabañero, que es un asistente internacional que lleva muchísimos años en primera división, Pepe Gallego, que actualmente están formando equipo con José María Sánchez Martínez, que es un árbitro internacional, murciano, sí, de primera división, muy conocido, ha estado en partidos muy importantes, y Javier Martínez Nicolás, que está con Jesús Gil Manzano, que es un árbitro internacional extremeño. Y lo más importante para mí, pues bueno, pues que son tres compañeros y tres amigos. En el caso de José María y Javier Martínez, pues compartimos muchos años en segunda división, incluso con José María estuve un año en segunda división B. Y ya te digo, por encima de su categoría arbitral y lo bien que lo hacen, que eso lo puede ver cualquier persona cada domingo simplemente conectando la televisión, me quedo con la parte humana, ¿no? Todas esas experiencias que he vivido con ellos y decir, joder, esta gente que ha llegado tan lejos, que son para mí de lo mejorcito que hay en primera división y que humanamente pues están por encima incluso de ellos. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de conocer también más humanamente a Juanjo durante el programa, y ahora pues vamos a conocer también los mayores y los centros de mayores que cada programa colaboran con nosotros y participan, ¿no? Te van a someter también unas preguntas que van a ser muy interesantes, pero primero vamos a conocerlo, ¿vale? Se van a presentar. Esta semana contamos con la barriada de Hispanoamérica, con el Centro de Personas Mayores, también de Barrio Peral y de San Antón. Perfecto. Vamos a conocerlo. Genial. Buenas tardes. Yo soy Antonio Fuentes Martínez. Soy el presidente del Club de Personas Mayores de Madrid Hispanoamérica. Y estoy aquí en el club desde el año 2002, que estuve 2 años de secretario, y desde el 2004 en adelante de presidente, que sigo actualmente. Este club fue fundado en diciembre del año 1986. Y entre que fue en la época en que una serie de señores, ya fallecidos todos, pues tuvieron la valentía entonces de tomar
El club nuestro lo componemos aproximadamente unas 397 personas, si no estoy confundido en este momento. Este local que estamos es un local que es de compartido. Lo regenta la Asociación de Vecinos. Tenemos la Asociación de Vecinos, como ya he dicho, tenemos la Asociación Bahía de Mujeres y tenemos el Club de Personas Mayores. Afortunadamente y gracias a Dios, pues nos coordinamos muy bien y nos llevamos muy bien. Este local tiene muchísimas actividades y prácticamente le faltan horas a la semana para todos los que estamos aquí. Nosotros, el Club de Mayores, tenemos nuestras actividades, por ejemplo, los martes en la mañana y los jueves, que es la gerontogimnasia. El jueves, el miércoles por la mañana tenemos los talleres de tiempo libre, o sea, trabajos manuales, y los jueves en la tarde tenemos la convivencia de la lotería familiar. Gracias a esa convivencia, que hasta ahora, hasta antes de entrar la pandemia, nos iba bastante bien, pues teníamos una serie de cosas, como por ejemplo, solíamos hacer un viaje casi todos los meses, viaje cultural. Teníamos también, colaboramos con la parroquia, que viene de la parroquia María Isidora, aquí de Salesiano. Nosotros somos de los organizadores, yo llevo 40 años organizando con los demás, y además tenemos que los roscones que los reyes le entregan a cada persona mayor en su casa, cuando hacemos la cabalgata, los entrega al club, los da al club, porque al fin y al cabo esas personas mayores son nuestras personas mayores, por supuesto. Y solemos hacer todos los años un homenaje a la persona mayor del club, siempre coincidiendo con la fiesta, o sea, en la fecha de la fiesta de la barriada. También tenemos una costumbre, no queremos perderla, que es cuando un socio fallece y nos enteramos, si no nos enteramos no, pero si nos enteramos le mandamos un centro de flores a través de la floristería. Detalle que se lleva muchos años y ha de seguir. Normalmente, después de todas estas actividades, de todo lo que tenemos, pues a final de año tenemos el colofón ya de todo, hasta que hemos podido hasta hacer la lotería familiar hasta esta fecha, que gracias a Dios nos iba bastante regular, bastante bien. Entonces, lo que hacemos al final de año era, sobre el mes primero de diciembre, es una comida de hermandad, o sea, una convivencia, la cual hacemos en el comedor de Salesiano, porque lo tenemos aquí al lado, pueden ir las personas andando sin tener que lo lleve nadie, incluso van andando con su andadera, además de que muy bien trato, un buen artículo, lo hacemos en dos veces porque en el local no cabemos las 400 personas precisamente que somos, lo hacemos en dos veces. Y pues nada, la gente es muy contenta, creemos, o por lo menos eso es lo que dicen, porque después de haber hecho una comida, que es una señora comida, que es gratis para todos, lo pagamos con los fondos que hemos adquirido durante el año. Y después de la comida hacemos dos bingos, ahí sí se llaman bingos, bastante amplios, bastante buenos, que también son gratuitos. Y normalmente terminamos entregándole a cada persona un lomo embuchado de un kilo. Y ya pues, eso es lo que más o menos hacemos. La directiva, pues estamos formados por 9 personas. Presidente, yo, vicepresidente, secretario, tesorero y 5 vocales. Todos muy buenas personas, yo siempre digo que mejores que yo, por lo menos estoy contentísimo con mis compañeros y así marchamos. Bueno, aprovechando que está incorporado con nosotros Vitoriano, el vicepresidente, porque sus labores no le habían permitido venir antes, le paso la palabra a él porque también tiene cosas que decir. Vitoriano. Bueno, pues comentar las actividades que hemos tenido sobre charlas que hemos efectuado aquí en el club, que a la cual han asistido muchísimas personas, y hemos hecho charlas de seguridad, policía nacional ha venido a dar una charla, han venido notarios, ha venido también los de consumo, teleasistencia, han venido también degustación de productos alimenticios,
de pan, queso y tal, han venido también de esto de... Si lo digo yo ahora, no me acuerdo. La sexóloga. En fin, han sido charlas que la gente las ha tomado muy bien y, en fin, lo hemos pasado bastante bien. La gente se ha quedado muy contenta con esas charlas. Y queremos seguir haciéndolas. Y algunas de las charlas han sido con la colaboración del ayuntamiento. Otras, pues, han sido particulares. Pues, Juanjo, hemos podido escuchar a Antonio Fuentes, el presidente del Club de Personas Mayores de Hispanoamérica. Primero, que les falta tiempo y espacio para hacer todas las actividades que ellos tienen programadas y demás, pero sobre todo se nota que es un club muy activo, ¿no? Han estado comentando, pues, toda serie de actividades que hacen, los viajes que prácticamente estaban haciendo casi mensualmente, y lo que más me ha llamado también la atención es que creo que ha dicho cerca de 400 socios son en el club, ¿no? Incluso que han tenido que, o cuando hacen esa comida tan importante que hacen, lo tienen que hacer en dos grupos, ¿no? 200 personas y 200 personas. Exactamente, se nota que hacen bien las cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha gustado la parte que ha dicho que hay una comida homenaje a la persona mayor del grupo, y bueno, se ve que toda esa organización, y cuando hay gente detrás que empuja y que realmente quiere hacer bien las cosas, oye, pues se consigue cosas como esta, así que desde aquí, nada, darle mis felicitaciones a Hispanoamérica, porque desde luego están haciendo muy bien las cosas. Muy bien, pues podríamos seguir hablando de la directiva de Antonio Fuentes, igual que de otros compañeros, pero bueno, vamos a escuchar ahora también a ver lo que nos dice el presidente de Barrio Peral, Eduardo Martínez. Perfecto. Muy buenas, pues yo me llamo Eduardo Martínez y soy el presidente del Club de Mayores de aquí, de Barrio de Peral, y estoy acompañado de Patricio Zapalda, que es el vicepresidente, y del secretario, que se llama Francisco José Gómez Pérez. Pues nada, aquí llevamos una labor con las personas mayores, con los bailes, bingos que hacemos, bingos con sorteo de lotería familiar que hacemos los miércoles, hacemos viajes, participamos una vez al año en la actividad que organiza el ayuntamiento en el campamento de los Urrutias, que se hay un día allí de convivencia, pues la verdad muy agradable, se juntan allí todos los años entre 800 y 1000 personas. Aquí se hace también gerontogimnasia para personas mayores, se hace corte y confección para personas mayores, aquí se hacen muchas actividades dedicadas precisamente para los mayores. Hacemos viajes que normalmente los viajes que hacemos, llevamos ya más de 20 años organizando viajes y hemos recorrido prácticamente España entera, porque hemos recorrido todas las regiones de España y ahora por lo que hacemos es repetir viajes, porque claro, y en ello estamos. Ahora, cuando termine este tema de la pandemia, pues queremos empezar de nuevo a retomar, pues, las actividades que se suspendieron en marzo del año pasado. Al hilo de lo que has comentado, Eduardo, pues eso, las actividades ahora mismo están suspendidas. Precisamente esta semana nos han traído información la empresa que organiza los viajes, empresa de los viajes, y para que los estudiemos, a ver si para octubre podemos organizar el primer viaje post-pandemia. Y en eso estamos. Precisamente habíamos quedado hoy para ver toda la información que nos han traído, las diferentes rutas, para poder organizar un viaje, si podemos, para octubre. Pues nos comenta Eduardo Martínez, igual que el resto de compañeros, todas las actividades que hacen, que son, bueno, pues prácticamente sinónimas y las mismas en los diferentes clubes. Sobre todo me ha llamado mucho la atención, Juanjo, el tema de los viajes, ¿no? Es decir, ha dicho que han visitado prácticamente toda España y que son muy aficionados, y ahí, bueno, a través de todos los usuarios, como una demanda de viajar. Incluso ya estaban viendo ofertas desde mayo que se le han pasado para programarse, porque sí es cierto, cuando yo estuve viéndolo, que el tema de los viajes para ellos, y lo entiendo, es prioritario y que tiene mucha aceptación. Sí, sí. Una de las cosas más bonitas que para mí hay en la vida, culturalmente, entretenimiento y tal, es viajar, lógicamente, es donde más disfrutas y más puedes aprender cosas nuevas. Y bueno, desgraciadamente por esta pandemia, lógicamente estos viajes nos están recortando, es muy difícil viajar, sobre todo estos últimos meses. Ahora parece que se está
solucionando un poquito todo con las vacunas y demás, así que nada, lo mejor que pueden hacer es intentar planificar el siguiente viaje lo antes posible y poder seguir con esa rutina que desde luego es sensacional. Bueno, tú también te lo has recorrido casi toda España, ¿no? Exactamente, sí. Lo que pasa es que nosotros arbitrando no hacemos demasiado turismo. Al final vamos como para un motivo laboral, entonces tenemos muy poco tiempo, tenemos nuestras rutinas, tenemos que hablar un poquito del partido, tenemos que descansar, tenemos que comer bien. Y, por ejemplo, con la pandemia, pues nosotros tampoco nos escapamos, ¿no? Al final, nosotros, por ejemplo, con todo el tema del COVID, antes de ir a cualquier partido teníamos que hacernos una PCR o un test de antígenos y teníamos órdenes estrictas de llegar a la localidad con todas las medidas que podíamos prever, lógicamente, y una vez estando en el hotel, pues no salir del hotel, comer y cenar en el hotel y en el momento que se termina el partido volver a casa. Así que, desgraciadamente, esos pequeños paseos que teníamos o esos pequeños momentos de ocio que eran muy poquitos, pues con la pandemia pues los hemos dejado de tener. Bueno, yo esperamos que pronto se vaya a retomar todo eso, ¿no? Pues nos queda un tercer club por conocer y vamos a conocer a la barriada de San Antonio Abad, conocida por San Antón. Vamos a escuchar a su presidenta, María Martínez Pagán, a ver lo que nos comenta, ¿vale? Vamos allá. Hola, soy María, presidenta del Club de Mayores de San Antón. Estamos en un recinto, un colegio que lo han habilitado para oficinas del ayuntamiento y nos han dado un lugar a nosotros para la tercera edad. Entonces, pues hacemos las actividades de manualidades, hacemos gimnasia, hacemos viajes, hacemos lotería familiar y juegos de mesa y hacemos pues todas esas actividades que hasta ahora no las hemos podido hacer. Esperemos que para el año que viene o para este que estamos ya empecemos ya a realizar algo. Está muy bien, ahí tenemos muy pocos socios porque entre la pandemia, los que se han borrado, la gente que ha fallecido, tenemos muy pocos socios, pero bueno, dentro de lo poco que tenemos, hacemos lo que se puede. Y aquí a la espera, a ver lo que pasa. Pues sí, también hacemos, en la fiesta de San Antón, damos rocón de reyes para las fiestas, hacemos campeonatos de parchís, de dominó, para todos los socios y la gente se quiere apuntar. Y también vamos a la romería del Santo, y tenemos socios que también quieren participar y van detrás de la Virgen del Santo, y también hacemos comida. Hacemos normalmente para San José alguna comida del padre y después al final de año de todos los socios. Para todos los socios, claro. Hasta la fecha hemos todo así. Estamos aquí también decir que queremos invitar a todos los clubes que quieran venir a visitarnos, estamos abiertos para todos, y a los participantes futbolistas que también está el club abierto para ellos, y todo el que quiera venir, aquí estamos a su disposición. Pues como no puede ser de otra manera, María nos habla de las actividades que hacen y, por supuesto, de esa fecha tan conocida en Cartagena como son las fiestas de San Antón, de la barriada de San Antón. Por cierto, ¿tú has estado? ¿Has ido a comer pulpo por allí o qué? He ido alguna vez y la verdad es que es genial, porque se come sensacional ahí, pulpo. Recuerdo haber tomado rollos de San Antón, recuerdo haber pasado un rato muy agradable, y para ir con la familia lo recomiendo encarecidamente. Pero aparte de con la familia, que es normal, ¿ibas con tu trío arbitral o alguna escapadilla de esas? Porque sé que también os juntaba ahí después de muchas veces de los partidos y sobre todo a los inicios vuestros, ¿no? Sí, a los inicios nuestros. Tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, en el Bar Moreno, ahí en Los Molinos, de juntarnos después de un domingo, que a lo mejor arbitraban 3-4 tríos y nos juntábamos los cuatro ahí, cenábamos, pues ahí contaba pues las batallitas de los partidos y tal.
y entonces tengo muy buenos recuerdos de mis inicios, de sobre todo la parte humana, porque al final estás muchos años, se trabaja mucho, hay mucho sacrificio detrás, pero lo más importante es que se hacen muchos amigos. Entonces, independientemente de la categoría que alcances o si puedes vivir de esto o no, yo me quedo con eso, ¿no? La cantidad de amigos y la parte humana que te puede llevar de este mundo. Pues sí. Pues bueno, ya hemos conocido a nuestros mayores que van a estar y luego te van a preguntar, porque tienen, como te he dicho al principio, unas preguntas interesantes para ti. Pero antes de entrar en esa parte también vamos a conocerte un poco más, que tenemos ahí curiosidades que del mundo profesional y también, no voy a decir de tu vida privada, pero sí personal, porque nos hemos documentado y tenemos por ahí algunos ayudantes que nos han pasado información. Vamos a hacer una pausa para recordar un espacio que es No pierdas el ritmo, un espacio destinado a nuestros mayores, los cuales pues hacen unas clases de gerontogimnasia, de baile, y se emiten pues todos los días a las 10 de la mañana, pero vamos a escucharlo en la publicidad, ¿vale? Muy bien, Paco. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No pierdas el ritmo. Bueno, pues estamos ya en la sección de nuestro mayor pregunta. Vamos a escuchar a Antonio Fuentes de Hispanoamérica. Tendrá dos preguntas para ti. Vamos a ver la primera. ¿Por dónde va? Muy bien. Juanjo, ¿cómo fueron tus inicios en el arbitraje? ¿Cuándo empezaste y qué te atrajo? ¿Cómo fueron esos inicios? Ahí, ¿no? Muy bueno, Antonio. Pues mira, mis inicios, yo empecé con 16, 17 añitos en el instituto y fue lo típico, pues tenía unos amigos que eran árbitros, me estaban contando anécdotas, pues que se ganaba un dinerillo y yo de aquella era un apasionado de fútbol total y absoluto. Además, curioso porque, por ejemplo, en mi casa a mi padre no le gustaba el fútbol, pero yo desde muy pequeñito me apasionaba el fútbol. Si te soy sincero, de jugador no era muy bueno, lógicamente. Y entonces vi una posibilidad de seguir en ese mundo de fútbol, porque mis padres con muy buen criterio, pues oye, para ser jugador de un equipo de fútbol pues requería demasiado tiempo y me tenía que centrar en los estudios, que para mí es lo más importante y para ellos también, lógicamente. Pero bueno, esto era los fines de semana, te daba la opción de un dinerillo, de meterte en este mundo. Y es curioso, porque el año que yo entré, pues nos metimos como unos 5 amigos, si no recuerdo, pero al año siguiente, o sea, en ese mismo año, creo que solo continuamos 2 o 3. O sea, para que veas que en este mundo hay gente que ha nacido y en los primeros momentos desagradables, pues los primeros insultos o partidos un poco más de tensión, pues hay gente que dice, oye, mira, yo no estoy hecho para esto, y hay otros que entramos de lleno, nos llega a las venas y pase lo que pase, pues es así, nos sentimos árbitro y seremos árbitros siempre. Has dicho lo de los insultos, ¿vale? Sí. Que parece que siempre, por desgracia, se relaciona esa situación con el mundo arbitral, ¿no? Con todas las virtudes que tiene, que conlleva y demás, pero bueno, incluso desde el fútbol base, que es lo más recriminable todavía. En ese aspecto, ¿tú cómo lo has vivido? Esa parte, digamos, esa parte que hay que pagar, por decirlo de alguna manera, porque has comentado que dentro del grupo de amigos vuestro, uno, por esas, entiendo, malas experiencias vividas, pues decidieron que esto no, yo no voy a aguantar esto, y sin embargo tú, esa decisión, ¿a ti qué te atrajo más, precisamente, el seguir en el mundo arbitral? Sí, por un lado me da pena la parte educacional, porque lo más importante de los padres, yo que soy padre, ¿no? Los padres y madres, pues es la educación, de que tengan amigos, de que hagan deporte, y entonces que vayan ahí, digamos, un poco a desahogarse con lo primero que encuentren, en este caso es el árbitro, que es el recurso fácil, por las malas experiencias que están teniendo en el terreno de juego un niño que lo único que quiere es tener amigos y disfrutar de un deporte, pues lógicamente muy recriminable. Por otro lado, yo es que nunca lo he sentido como algo personal. Al final tú estás arbitrando, estás haciendo tu partido, hay muchas emociones, quieres que tu hijo marque, quieres que tu hijo le pita en penalti y gane un campeonato que realmente no es tan importante,
pero como no me lo he sentido en algo personal, yo al final lo veo como te desahogas en el momento, tienes el estrés de la semana, mucha gente va ahí, es su forma de desahogarse todas las malas experiencias que tiene la semana o todo ese trabajo duro durante la semana, y no lo he notado nunca como algo muy, muy personal. Al final son emociones, es un juego muy impulsivo, y entonces no le doy más importancia que las palabras que quedan en el terreno de juego, oye, pues se quedan ahí, pero siempre insisto que la parte educacional de padres y madres respecto a hijos, sobre todo pequeños, deberían ser desde el principio muy, muy trabajado con ellos para conseguir sobre todo eso, que los niños pequeños vean que ese comportamiento no es lo normal. La verdad es que, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo en ese aspecto, y sobre todo en la parte de cómo tú lo has vivido, o sobre todo cómo lo has tomado para realmente que no te afecte como otros compañeros y demás. Pero bueno, lo que está claro que ese desahogo, por ponerlo entre comillas, pues bueno, no es el más idóneo ni el más ejemplar para exactamente. Los niños. Por ejemplo, eso es totalmente correcto, pero yo siempre pienso que el arbitraje nos da muchas cosas. Por ejemplo, humanamente creo que maduramos antes. Siempre lo decimos, ya verás, si coges a compañeros míos, yo creo que es algo muy repetitivo en casi todas las entrevistas, pero que es cierto. Al final, desde muy pequeñito, tú te ves en un terreno de juego con mucha gente y aprendes cosas como la importancia de la puntualidad, de dominar la materia, porque al final vas a tener que gestionar emociones, de cómo gestionar las emociones, de cómo trabajar como presión. Y, por ejemplo, luego en el futuro, a mí, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando como ingeniero, teníamos un teléfono de retén, por ponerte un ejemplo, y teníamos muchas situaciones de, oye, hay una avería y o me la arreglas en una hora o podemos tener pérdidas económicas muy importantes. Pues ese trabajar como presión, pues quieras que no, estar en un terreno de juego con 20 personas que te chillan, que quieren engañarte, sí, que quieren llevarse a su terreno con todo lo que lleva detrás, pues hace que luego en el mundo laboral y en el mundo personal pues tengas como más raíces y más facilidad para saber gestionar las emociones y trabajar bajo presión. Pues sí, una presión que al final, como tú dices, hay que adaptarse, si no, pues es normal que uno opte por otro camino, ¿no? Vamos con la segunda pregunta que tiene Antonio preparada para ti, a ver qué quieres saber. Muy bien. ¿Has tenido apoyo y respaldo familiar para ser árbitro asistente? Muy bien, Antonio, pues sí, en nuestro mundo es fundamental el respaldo familiar. Desde los comienzos, pues mis padres, ya te he dicho que no son muy futboleros, pero mi padre pues me acompañaba a los terrenos de juego, tengo recuerdos de un tío mío que también me acercaba, y sobre todo pues a medida que vas avanzando y vas teniendo como situaciones pues con más estrés, o en mi caso con más viajes nacionales y por ejemplo, a día de hoy, pues tengo mis hijos, ¿no? Y, por ejemplo, pues lógicamente tener ese respaldo familiar cuando tú te vas un fin de semana entero y se queda pues mi mujer sola con mis hijos y todas las cosas que se pueda leer en prensa, a veces desagradables, a veces más agradables. Pero bueno, que la sensación que tengo es que todo ese respaldo y todo ese apoyo que he recibido, sobre todo de mi madre, de mi padre, de mis hermanas, de mi mujer, pues hace que sea más fácil pues todos los sacrificios que llevamos de entrenamientos, de viajes, de partidos que son un poco más tensos y un poco menos tensos, pues se puede llevar mucho mejor. Bueno, la verdad es que entiendo que el apoyo y el respaldo familiar es fundamental. Cuando hablo de familia hablo inicialmente de tus padres y luego pues entiendo también de tu mujer, tu pareja Irene, ¿no? Sí, exactamente. Que ¿cómo ha vivido o vive ella esa situación? Entiendo que habrá habido momentos de una y de otra, pero en líneas generales, ¿cómo lo lleva? Lo lleva bien. Sí que es verdad que no le gusta mucho el fútbol, le obligo a ver algún partidito que otro, ¿vale? Pero lo lleva muy bien. Al final, para ella tiene que ser muy duro, porque al final quedarte todo el fin de semana, los niños solos, estar un poco pendiente de si a mí me ha salido bien el partido, si el viaje, si ha llegado bien y tal, pues al final, lógicamente, para ella requiere un gran esfuerzo. Y nada, desde aquí decir, pues nada, que estoy muy orgulloso de poder haber formado esta familia con ella, y todo ese sobreesfuerzo que somos conscientes yo y mucha gente que lo está llevando, y que la gente que ella tiene alrededor, su madre, su familia, o la mía, por supuesto, que es de aquí, que la están ayudando, y desde aquí, pues nada, darle las gracias porque es parte clave, sí, para que yo pueda estar aquí. Es muy importante. Cuando te vas, o sales de casa y ya no vuelves, ¿qué
digamos, conexión tienes con la familia, con tus hijos y sobre todo con Irene? ¿Llamas bueno, cuando llega, al final del partido, antes? Yo, si te soy sincero, no soy muy de llamar, porque lo bueno que tiene... ¿O porque te quieres concentrar en lo que te tienes que concentrar? Y luego que yo soy muy despistado. Entonces, si tú te acostumbras a un mensajito, una llamada, y se te olvida, pues luego le vas a preocupar de más. Si te soy sincero, con mi madre sí que es verdad que me exige un poco más, está más pendiente. Ya sabes cómo son las madres, ha llegado bien, ten cuidado, el avión sí, y demás. Sí, yo también te puedo Irene decir. Es más tranquila, en ese aspecto ella se relaja más y no tenemos esa necesidad de, oye, he llegado, esa llamada y demás, pero en ese aspecto muy bien. La verdad es que en los viajes intentamos, lo que tú dices, desconectar, centrarme en el partido, volver. Y nada, el mejor momento cuando volvemos a casa, que todavía tengo los niños pequeños y tengo esa gran situación de que abro la puerta y llegan corriendo a abrazarte. No sé lo que durará, Paco, creo que no dura toda la vida, corrígeme si me equivoco. No, pero como estoy en ese momento de la vida, pues es el momento para mí más bonito del fin de semana, a lo mejor, ¿no? Esa vuelta. Y que llegas y que todavía llegas y abres la puerta, te dice que ha vuelto papá y vienen corriendo. Pero bueno, yo sé que tarde o temprano terminarás y que voy a intentar aprovecharlo. Sí, hay que aprovecharlo porque es muy enriquecedor. Igual que algunas veces dices, ay, estos niños, vaya día que me están dando, pero ese día... Llegará el momento que estén todos con la tablet y te digan así... Bueno, ya... Llegará el momento, pero bueno, de momento alguno de los tuyos, de los tuyos ya estará casi, o depende de los padres también, si lo introducís tan pronto o no en ese mundo. Pero bueno, seguimos con nuestros mayores, ¿vale? Vamos ahora a escuchar a las preguntas que tiene Eduardo Martínez de Barrio Peral. Para ti, vamos con la primera pregunta. Muy bien. Juanjo, ¿cómo fueron esos momentos de tu debut en Primera División? Muy buenas, Eduardo. Pues bueno, te puedes imaginar, muchos nervios, al final hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísimos años, a lo mejor llevaba en el arbitraje, pues no sabría decirte, 15, 16, 17, 18 años detrás de ese gran debut, y lo recuerdo con mucho cariño. Fue un Girona-Valladolid, fue curioso porque fue el primer partido con VAR en la Liga Española, y te puedes imaginar, pues bueno, pues muchos nervios, muchas llamadas, muchos mensajes de amigos, y al final intentar hacer bien en el campo y con esas nuevas sensaciones del VAR, de la herramienta, de saber trabajarla bien, y tengo muy buen recuerdo de ese partido. Si te soy sincero, creo que fue un 0-0 y no hubo mucho fútbol, pero para mí fue uno de los partidos más especiales, lógicamente, sí, señor. ¿Fue el primer partido, ha dicho, del VAR? Sí, el VAR se implementó hace 3 años, justo cuando yo ascendí a Primera División, y entonces era el primer partido de la Primera División esa temporada, y nada, nos tocó hacerlo a nosotros, un Girona-Valladolid, y nada, intentamos eso, pues acostumbrarnos a las nuevas mecánicas, tenías que retrasar la señalización de fuera de juego, tenías que estar muy pendiente de lo que te decía el de arriba, tenías que estar pendiente del campo, y se juntó todas esas sensaciones, pero bueno, la experiencia fue muy buena, el partido salió muy bien, y estuvimos muy contentos de ese debut. Muy bien, pues vamos, seguimos con Eduardo, tiene una segunda pregunta preparada también, ¿vale? Pues nada, preguntarle a Juanjo cuáles son las funciones o cometidos de los árbitros asistentes en un partido de Primera División. Pues mira, Eduardo, antiguamente se nos llamaba jueces de línea, y era porque básicamente lo que hacíamos era señalar fuera de juego y alguna faltita que te tocara cerca. Si se ha cambiado la definición de árbitro asistente es porque precisamente eso es lo que quieren, que asistas al árbitro, que te des un poco más que las típicas fuera de juego falta que tienes a tu alrededor. Entonces nuestras funciones suele ser, pues eso, que el partido se tomen todas las decisiones correctas. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes de un árbitro asistente es saber elegir dónde focalizar. Por ejemplo, a lo mejor una ayuda en un momento puntual puede ser decirle al árbitro que su posicionamiento es incorrecto, o ayudar una posible agresión, o se aleja la pelota y quedarte 2 segunditos detrás por una posible falta que se ejecute. Entonces, al final, todo lo que pasa en el terreno de juego no es que el árbitro se encargue del centro del campo y nosotros de las bandas, sino que entre todos, porque al final 8 ojos ven más que 2, yo siempre incluyo al cuarto árbitro que en algún momento nos puede echar una mano, pues que todas las decisiones que haya que tomar en un terreno de juego, faltas, agresiones, tarjetas, pues entre todos se pueda sacar de forma correcta. Además, todo ello también ha ayudado muchísimo, lógicamente, que estéis comunicados con el famoso pinganillo, que también os facilita, y sobre todo al colegiado, que esa información fluya rápidamente y sea, digamos, más pronta, ¿no? Más allá que luego se acerque a la línea o no, que no se acerca mucho, porque ya con la comunicación que tenéis facilita la labor y la decisión, que al final, aunque esté el VAR por medio, sí, que bueno,
podríamos estar aquí hablando de la herramienta del VAR, que yo considero que en línea general es muy válida y positiva, pero que facilita también el poder ser y hacer esas funciones de verdad de árbitro asistente, no como antiguamente, como tú dices, limitaros a levantar banderín, juez de línea y puntualmente, salvo una jugada muy polémica que vierais, pues bueno, la función era un poco más limitada, ¿no? La comunicación es fundamental. Yo creo que el gran avance dentro del arbitraje ha sido el comunicador, porque te permite lo que tú estás comentando, poder decirle en un momento puntual, oye, cuidado con la falta, colócate un poco más atrás, vigila al jugador número 7. Todo, ves que os escucho casi, estáis radiando partido, sigue, no hay nada. Venga, el 6 la da... Sí, sí, nosotros somos como pequeños robots, intentamos hacer mensajes escuetos y claro, precisos para que no haya ningún tipo de confusión. Y eso te activa a ti en el partido, porque al final tú a lo mejor el juego está en el otro campo, pero tú tienes tus funciones, que es cubrir su espalda, ver el posible forcejeo entre dos jugadores, ver una posible agresión, un comportamiento dentro de un banquillo. Entonces al final tú estás súper focalizado y muy metido, escuchas lo que el árbitro dice a los jugadores y estás tan metido en el partido que puedes aportar, y de ahí esa definición de árbitro asistente. Continuamos con las preguntas. Ahora le toca a María Martínez Pagán, la presidenta de San Antón, a ver qué tiene preparado para ti. Juanjo, ¿qué opinión tienes sobre la herramienta del VAR y su utilidad? Vaya, la pregunta polémica a ver, ¿qué le dice a María? La pregunta está ya. Pues muy buena, María. Mira, para mí el VAR es muy útil. Al final un árbitro lo único que quiere es impartir justicia. Y si hablamos de justicia, pues de forma numérica y medible, pues el VAR está siendo más justo. Te quita, ya parece que la gente se ha olvidado, pero había, pues eso, pues situaciones de fuera de juego claros, o manos muy evidentes, o penaltis muy claros que no lo hemos quitado. Lógicamente se genera una segunda polémica de jugadas más ambiguas o más grises que pueden ser interpretables y siempre van a estar ahí, pero que yo creo que en términos generales, si lo medimos, es más justo, porque al final, fíjate, nosotros como árbitros somos todo lo contrario a un futbolista. Un futbolista quiere destacar, quiere que se le conozca, quiere ser famoso, quiere ser el mejor jugador del mundo, y nosotros es todo lo contrario. Yo no quiero salir a un campo y pitar 17 penaltis o 18 fuera de juego. Yo quiero pasar desapercibido y que sea la mayor justicia posible para que al día siguiente pues nadie hable de mí y tal. De hecho, recuerdo una entrevista que me siento totalmente identificado de un compañero cuando se retiró, que dijo, mi gran logro en el arbitraje es que los vecinos que están cerca de mí ni siquiera sabían que yo era árbitro. Pues eso es lo que yo intento conseguir. Intento la mayor justicia posible, que los partidos salgan de la mejor forma posible y que pasen muchos años y yo esté en primera división, ojalá, y la gente diga, anda, pero si Juanjo era árbitro. Pues yo creo que lo has dicho y lo has explicado todo muy bien. Terminamos con la última pregunta de esta sección que tiene también María preparada para ti. Muy bien. ¿Cuáles son tus objetivos como árbitro asistente? Pues mira, sé que es la típica respuesta fácil, pero es que en mi caso no hay una verdad más grande. Mi único objetivo como árbitro asistente es ser mejor día a día. Intentar ser un poquito mejor que el día anterior. Al final es un mundo muy competitivo, es un mundo muy complicado, y la única forma de poder seguir ahí haciendo lo que nos gusta es mejorar un poco físicamente, estar continuamente revisando reglamentos, estar continuamente revisando jugadas para aprender de ellas, escuchando a la gente con más experiencia que sabe más que nosotros, como puede ser con mis jefes, como Carlos Velasco, Carlos Cruz Gómez, que nos dan muchos feedbacks donde podemos aprender de nuestros errores, de nuestros aciertos y de los errores y aciertos de otros compañeros. Y ese es mi objetivo, intentar hacer todo lo que pueda hacer en mi día para ser un poquito mejor que el día anterior. De hecho, yo siempre me lo pregunto, ¿qué puedo hacer para mejorar como árbitro asistente de lo que era ayer? Y ya te digo, pues en esa línea, intentar físicamente mejorar un poquito todo lo que se pueda y escuchar de la gente que más sabe de esto que yo, para intentar captar un poquito de todos ellos e intentar mejorar cada día. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué te han parecido las preguntas de nuestros mayores? Muy interesante, muy interesante. Parece, yo supongo que para ellos es un mundo extraño. La verdad que la gente con la que hablas cuando le dices que eres árbitro, pues les parece extraño, no entiende muy bien cómo va nuestro mundo. A lo mejor les comentas que, oye, que yo tengo opciones de descender o de ascender o que viajo a nivel nacional, y les suena un poco raro al principio. Pero bueno, me ha sorprendido porque las preguntas han estado
como muy a la altura de un mundo futbolístico, muy normales en cualquier tipo de entrevistas en este ámbito, así que me han parecido unas preguntas muy apropiadas. Bueno, pues ahora prepárate un poquito porque tendrás también la oportunidad de poder tú preguntarle a ellos tres también alguna pregunta, ¿vale? Que ellos también estarán esperando para contestar. Antes de pasar a esa sección, vamos a continuar un poco también pues conociéndote, curiosidades, anécdotas y demás que bueno, que ha habido en tu vida profesional y personal, ¿vale? Yo sé que has tenido un compañero y tienes un compañero pues prácticamente que desde el principio ha estado contigo, ¿no? A nivel de amistad y a nivel profesional también, y tenemos algo ahí, un mensaje preparado para que lo veas, ¿vale? Vamos a escucharlo y después comentamos algunas anécdotas que son curiosas y a ver qué nos dices tú también, ¿vale? A ver si conoces a ese compañero. A ver si lo conozco. Bueno, López, ¿qué te voy a decir que no sepas ya? Que me alegro mucho por donde has conseguido llegar y que sigas muchos años. Y nada, que lo seguiremos viendo, como siempre, como hasta ahora. Venga, nos vemos. Bueno, Luis, nada, me dijo Paco que iba a tener sorpresas y efectivamente ya he tenido la primera y nada, ¿qué te voy a decir a ti? Si al final, lo que decía antes, es, para mí es más importante que el arbitraje o cualquier otro mundo laboral es la amistad y ya sabes que te tengo mucho cariño, hemos vivido muchas experiencias, hemos estado casi desde el principio. Ese primer viaje a que tú no tenías vehículo a San Pedro del Pinatar a pitar un equipo juvenil que le pediste si podía llevarte, ¿no? Exactamente. Sí, pues. Le pregunté si podía llevarme y lo típico, pues a lo mejor te quedas viendo el partido y luego comentas, pues oye, esta parte se podía mejorar, esta no, tal. Pero si no recuerdo mal, él se quedó durmiendo y dice, yo me quedo aquí durmiendo, tú pita tu partido y luego me avisas, ¿sabes? Pero nada, con él ya te digo, mucha relación, le tengo mucho aprecio y hemos compartido muchas experiencias tanto dentro como fuera del terreno. Sí, él no ha comentado alguna, pues también cuando hacía las pruebas físicas de ascenso, ¿no? A finales de junio, con el calor que hacía allí en Monterromero y demás, y que os iba y os concentrabais, digamos, en el Bar La Paz, ¿no? Exactamente. Las pruebas físicas en los árbitros son como nuestro momento clave de demostrar que realmente pues, entrenamos, estamos físicamente bien. Sí que es verdad que en los principios, pues oye, no te lo tomas de forma tan profesional como ahora y entonces te costaba un poco más y tengo un gran recuerdo, lo que tú decías, nos juntamos en Bar La Paz, hacíamos nuestro desayuno, a lo mejor había gente tomando churros, o sea, no te pienses que había una gran profesionalidad en aquel momento, pero nada, grandes recuerdos, al final, pues nada, en coche a Murcia, a sufrir un poquito y a poquito a poco, pues nada, intentar ir mejorando. Y ese partido con el frío que hacía en Moratalla, que ibais los dos de asistentes de Nicolás Carrasco, me pone aquí, el colegiado, que hacía un frío tremendo en esa época, lógicamente por aquella zona, y que, bueno, pues se ve que aquello estaba acondicionado, no sé si con placas y demás, y que como no hizo sol, pues tuvisteis que duchar. ¿Cómo fue ese día? Pues mira, si te soy sincero, creo recordar que he pitado con nieve en Huesca, he pitado con nieve en Pamplona, pues yo creo que Moratalla es donde más frío pasa en mi vida. Ese partido lo tengo clavado, a lo mejor el recuerdo que lo vas ensalzando con el paso de los tiempos, y con el paso del tiempo, y efectivamente, recuerdo de pasar un frío infernal, y luego dices tú, bueno, pues voy a tener mi premio al final del partido, tu ducha caliente, te calientas y vuelta a casa, y efectivamente, no hubo su premio final, y bueno, una experiencia me ha sido otra anécdota más dentro de todos estos años en el mundo del arbitraje. Me llama mucho la atención también de lo que ha dicho Luis García Clemente, ese rato que cuando quedaba ahí el trío arbitral, los domingos que coincidía ahí, que quedaba ahí, bueno, como habéis dicho, a juntarse a cenar allí en el Bar Moreno, él también me lo ha recordado con mucho, vamos, como algo muy, muy, muy importante para vosotros, ¿no? Sí, porque ahí es donde se van haciendo las relaciones. Yo es que recuerdo de reírme mucho. Hemos ido mucho al Bar Moreno, creo que alguna vez hemos ido a algún karaoke, alguna vez hemos hecho alguna cosilla, y entonces cuando tienes en esas edades, 15, 16, 17, 18, que vayas viendo esos partidos, que vas creciendo, vas aprendiendo, y al mismo tiempo vas generando una amistad, va generando pues, un buen ambiente, es que es fundamental, en cualquier mundo laboral ese buen ambiente y la prueba es eso, que van pasando los años y yo no puedo decir que tengo muchos compañeros en el mundo del arbitraje, es que puedo decir que tengo muchos amigos en el mundo del arbitraje y para mí eso es lo bonito.
Muy bien. Pues también queremos que escuches un audio que hay preparado ahí para ti. Muy bien. Papá, eres el mejor. Papá, te queremos. Eres nuestro héroe. ¡Muah! Un beso. Te quiero. No, te quiero, te quiero. ¿Quién son ese sonido, ese ruido y esas voces? Sí, dije antes que me había sorprendido y ahora me ha sorprendido más todavía, no me lo esperaba. Nada, estaban mis cuatro hijos, han hablado tres de ellos, el cuarto es muy pequeñito y todavía no habla. Y nada, ¿qué te voy a decir? Sí, es que al final es como un motor en tu vida, ¿sabes? Al final parece mentira, pero sí que es verdad que he hecho la vista atrás y ha habido mucho sacrificio, o creo que lo he tenido, a lo largo de estos años. Por ejemplo, cuando compaginaba mi vida laboral como ingeniero y como árbitro, que todas las vacaciones de la ingeniería las dedicaba a poder gestionar los viajes con los arbitrajes, todas las pruebas físicas, todos los entrenos, que al final lo haces con pasión, porque el arbitraje te gusta y es tu pasión, y entonces es un sacrificio, pero es un sacrificio relativo. Pues detrás de todo ese sacrificio, pues los tienes a ellos. Es, al final es ese motor, ese cuando no tienes, cuando te duele la cabeza, cuando no tienes energía, cuando te falta algo, pues bueno, piensas en ello, lo que te he dicho antes. Y es que el mejor momento del fin de semana es cuando vuelvo, cuando los veo, cuando los llevo, cuando escuchas sus cosillas graciosas de que te van comentando y tal. Y nada, y para mí, pues son mi vida. Nos decía Irene, tu mujer, el nacimiento de tu primera hija, que se llama... Daniela. Daniela. Bueno... Te pilló un poco, no pudiste estar mucho tiempo, tenías que salir, nunca mejor dicho, pitando. Exactamente. Pitando del sitio porque tenías que irte a Almería, ¿no? Sí, tenía un partido en Almería. Lógicamente, si yo hubiera tenido dudas si el parto hubiera sido antes, después, se podía retrasar, pues hubiera renunciado a ese partido. Pero bueno, en ese caso tuvo un problema de tensión y el parto era planificado, ¿vale? Entonces yo sabía que iba a ser padre ese viernes, pero tenía partido efectivamente al día siguiente en Almería. Así que nada, me quedé hasta el final, lógicamente, con ellos, le vi esa carita, estuve esa hora, hora y media, dos horas, no lo recuerdo bien, disfrutando de esos momentos que son maravillosos. Era mi primer hijo, y nada, dos horitas después me fui por Almería, al día siguiente hicimos nuestro partido y en sí con muchas ganas de volver. Y con los demás partos parece que os programasteis muy bien porque ya esa situación no se dio, ¿no? Sí, tuvimos problemas con la primera que nos faltaba experiencia, pero ya con el resto ya nos salió, o sea, lo calculasteis, nos salió bien. Todo perfecto, calculado y demás. Y nada, bueno, sí. y con tu segundo, en este caso, hijo, tu segundo hijo, pero que también es hijo, es niño, el que nació en segundo lugar, ¿no? Sí, sí. Creo que fue nombrado, fue el primer niño que nació, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, cuéntanos un poco esa anécdota, sí, porque fue, es curiosa. Fue el primer cartagenero que nació en el 2015, y entonces, pues bueno, estábamos de parto el 31 de diciembre, y fue un segundito que me fui a por la cena de Nochevieja a casa de mis padres, que cuando volví ya empezaron las contracciones y empezaba el parto realmente en serio. Y nada, empezó el parto, pues empezó a las 10, fue un parto muy duro, donde Irene sufrió mucho, mi mujer sufrió mucho, pero bueno, afortunadamente salió bien las cosas y nada, y como anécdota, fue curioso porque lo típico que tú te quedas a ver el parto hasta el final y siempre tienes dudas de si el padre se puede marear, si puede tener algún problema. De hecho la enfermera, oye, ¿estás seguro de que no te vas a marear? El parto va a tener sangre, va a tener sus cosas y tal. Y recuerdo, ya te digo, a las 3 y media de la mañana, mientras estaban todavía el parto terminándolo con los puntos y demás, pues yo estaba ahí comiendo jamón ibérico sin ningún problema, con la cena al lado. Y nada, nunca lo olvidarás, lógicamente. 31 de diciembre, todo el parto, un parto muy largo, un parto muy duro. Y afortunadamente salió todo bien. A las 4 de la mañana, el primer cartagenero de ese año, del 2015, pues fue mi hijo. Buen recuerdo. Sí. Bueno, ¿estás preparado para preguntar a nuestros mayores? Estoy preparado. Antonio, la primera pregunta va para ti. ¿Qué opinión te merece la labor del trío arbitral? Pues la labor de un trío arbitral, lo primero es tener mucha paciencia, tener amor propio y tener mucha resistencia para oír muchas sandeces que dicen algunas veces las personas sin tener ni por qué ni fundamento, pero... Por eso, para ser árbitro, yo creo que hay que tener, sobre todo, mucho aguante.
Antonio, muy elegido el término de sandeces, me ha gustado. Efectivamente, al final aquí hay que tener mucho aguante. Hay veces que tomas decisiones muy obvias y muy evidentes y aún así son discutidas. Pero ya te digo, un poco en la línea de lo que he comentado antes. Al final es la emoción del momento, nos exaltamos y yo creo que a veces hacemos o decimos cosas que ni siquiera las pensamos. Entonces, pues bueno, en esa línea, por mi parte, nada coqueta. Se aguanta y se entiende y nada más. Pues sí, lo del aguante y lo de sandeces que ha comentado Antonio, muy bien. Pues la segunda pregunta que tenemos preparada, tienes que dirigírsela a Eduardo Martínez de Barrio Peral. Perfecto, vamos allá. Eduardo, ¿crees que se respeta y valora la actuación de los árbitros? Porque la verdad es que la labor de un árbitro en un partido es bastante complicada, ¿no? Porque cuando tiene algún fallo, y más si va en contra del equipo local, pues fíjate cómo ponen al árbitro, ¿no? Entonces la labor de un árbitro es complicada y hay pues diversas opiniones con respecto a la labor del arbitraje, ¿no? Todo depende de si pita un poco a favor del equipo local o si pita un poco en contra del equipo local. Estamos cansados de estar oyendo esos comentarios y la verdad es que la labor de un árbitro que creo que es complicada, ¿eh? Pues efectivamente, al final las opiniones, nos movemos en un mundo que no es objetivo, hay mucha subjetividad, pero ya no solo a nivel de las personas, el público, los clubs o demás, sino incluso en la prensa, ¿no? Al final todo está un poco politizado, no sé si es la palabra correcta, y al final, bueno, pues tienes que vivir con eso, ¿no? Que a todos nos gustaría que nos evaluara alguien totalmente imparcial y que dijera, oye, la decisión que has tomado es correcta o incorrecta, porque nosotros aceptamos cualquier autocrítica, cualquier crítica, siempre que sea constructiva y desde un punto de vista, pues lógicamente, objetivo. Pero bueno, hay que aceptar que esa subjetividad y esa emoción en el mundo del fútbol está y va a estar siempre y nada más, intentar convivir con ella lo mejor posible. Quiero entender que cuando Eduardo se refiere al equipo local es porque normalmente en casa el público es el que se hace notar, pero también al final puede ser perjudicado por algún error o decisión, no por cuestión, lógicamente, directa o a conciencia del colegiado, pero él se refiere al equipo local porque al final es en el campo donde se escucha el criterio de la gente, ¿no? O manifestar su controversia con los gritos y demás, pero no porque se refiere a que el equipo local siempre, sino por el aspecto del público, imagino, ¿no? Sí, al final es esa presión. Cuando tú vas a un terreno de juego, las decisiones que van contra el equipo local, pues lógicamente va a haber, sobre todo cuando había público, va a haber esos abucheos, esa presión ambiental. Pero bueno, al final nada más lejos de la realidad. En el mundo donde nos movemos, toda esa presión que puedas pensar que pueda generar el público o alguna protesta de los jugadores, nosotros lógicamente estamos muy acostumbrados a trabajar con ellas, no nos influyen para nada y las entendemos como parte del fútbol, pero no nos condicionan. Bueno, pues te falta la última pregunta que tiene que ir destinada a María, de San Antón. Vamos allá. María, ¿cómo vives el día a día en tu barrio y sobre todo en las fiestas que hemos comentado antes de San Antón? Pues el día a día lo vivimos normal, como te levantas por la mañana, hacer las cosas de la casa, comprar, hacer gimnasia ahora en la tele que no la han puesto, que viene muy bien, y la rutina de la casa. Y las fiestas de San Antón sí las vivimos a tope porque el día de la misa es muy bonito, luego la procesión y el bautizo de los animales, o sea que se lleva pues muy bien ese día. Mucha alegría. Bueno, me ha gustado escuchar de todo lo que ha dicho María también, yo destacar varias cosas, pero sobre todo el decir que el programa de No pierdes el ritmo que emitimos en Telecartagena todos los días a las 10 de la mañana, pues ella es asidua seguidora y practicante como otras muchas compañeros y compañeras, y luego pues no podía faltar el tema, ¿no? Juanjo, de aludir a las fiestas de San Antón y todo lo que hacen. Exactamente, a mí si te soy sincero me ha encantado la respuesta, porque son dos de mis grandes pasiones. Por un lado, en la parte de deporte, que es fundamental. Siempre digo que no tienes que plantearte la vida como voy a cuidarme bien esta semana o voy a hacer este pequeño esfuerzo para tal prueba, sino tener como un lifestyle, ¿no? Como un estilo de vida saludable, y en esa línea pues me encanta que puedan seguir ese programa. Y por otro lado, oye, pues venimos de una pandemia muy dura, hemos sufrido todos muchos y creo que nos estamos distanciando un poco, y al final sacarle
el jugo un poco a la vida, ¿no? De siempre que podamos hacer estas fiestas que son tan bonitas y poder disfrutarlo, oye, pues cuando llegue el momento, qué mejor momento que una fiesta de San Antón para poder disfrutar de nuestra compañía otra vez. Bueno, ahora después de las preguntas, que han estado muy bien, tenemos también preparados otros audios que queremos que escuches también, ¿vale? Muy bien, muy bien. En estos casi 22 años que llevamos juntos, te recuerdo siempre pitando, porque de hecho empezaste en el arbitraje apenas unos meses antes de que nos hiciésemos novios. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este programa para decirte algo que quizás no te digo muy a menudo, y es lo orgullosísima que estoy de ti, de verte llegar a donde has llegado. Fruto de tu esfuerzo, esfuerzo que demostrabas cada domingo cuando cogías tu coche y te ibas al campo más perdido, esfuerzo que demuestras cada viernes o cada jueves cuando dejas a tu familia y te vas por todos los campos de España. Y aún así, con todo el tiempo que dedicas al arbitraje y a tu trabajo como ingeniero, te queda tiempo para dedicarle a tus 4 hijos y ser el mejor padre que pude soñar. Claro está que has tenido un buen ejemplo. Has llegado muy lejos y lo mejor es que he estado a tu lado para verlo. Te quiero. Pues, vaya declaración. No sé ni qué decir. Al final, fíjate, estaba escuchando a Juanito de fondo. ¿Qué te voy a decir? Que muy emocionado por las palabras, pero ella puede opinar eso de mí. Yo opino que más mérito tiene ella, ¿vale? Es muy difícil conllevar esos 4 niños y poder gestionarlo prácticamente ella sola, porque a pesar de lo que dice, pues la verdad que mi ayuda pues no es todo lo que a mí me gustaría que fuera. Y si ella está orgullosa de mí, pues yo estoy el doblemente orgullosa de ella, de estos años juntos, y lo más importante, de haber formado esta familia, que ya te digo, es, para mí lo es todo. Lleváis prácticamente tu vida arbitral también la relación con Irene, ¿no? Sí, empezamos muy jovencitos. Y sí, es lo que ella dice, prácticamente casi toda mi vida vital hemos estado juntos, ya desde muy jóvenes acostumbrado pues a ver cómo me iba, cómo volvía, los partidos y demás. Y nada, al final ella pues entiende mi mundo, sabe dónde está y sabe lo que es estar con un árbitro. Muy bien, la verdad es que la declaración total de Irene y bueno, pues también muy, muy emotiva. Bueno, estamos acercándonos al final del programa, tenemos preparada alguna cosa más, tendrás que hacer un mensaje a nuestros mayores, que siempre hacemos al final, una pregunta también tipo que hacemos a nuestro invitado en relación con nuestros mayores. También quería hacerte una pregunta que está siempre en el aire y que, sobre todo, porque nos lo ha dicho nuestro responsable técnico Grego, pues ¿cómo habéis vivido a nivel personal la ausencia del público en los estadios? Precisamente vosotros, que sois a lo mejor los que en determinados momentos tenéis también una atención por parte de ellos. ¿Cómo habéis llevado el estar arbitrando continuamente sin espectadores, que es uno de los aspectos fundamentales del juego también y de la emoción del fútbol? Sí, si te soy sincero, pues es muy extraño. Tú llegabas a un terreno de juego que había grandes estadios, pues el Camp Nou o Mestalla o el que fuera, y claro, verlo vacío pues era un poco desolador. Luego te costaba a lo mejor un poquito más entrar concentrado, quieres que no, todo ese run, toda esa presión ambiental hacía que tú salieras más concentrado. Y también, por ejemplo, nos ha resultado muy chocante, o por lo menos a mí, cómo suena el fútbol, ¿vale? A lo mejor ese contacto que antes, con todo lo que generaba del ambiente del estadio, no te dabas cuenta, pues a lo mejor lo que viene siendo un contacto, vamos a llamarle normal, pues tú lo escuchas como muy fuerte y te puede inducir a un error, decir, ostras, parece que ha habido una patada muy fuerte y a lo mejor ha sido un contacto normal. O sea, para que veas que me ha resultado curioso
todo lo que hay alrededor, pero también cómo se oye o cómo suena el fútbol. Bueno, pues ya lo ha escuchado Grego, sobre todo, lo que quería saber. Bueno, te comentaba lo de la pregunta tipo que hacemos a nuestro invitado y muy relacionada con nuestros mayores, es la siguiente. Para ti, Juanjo, el término tercera edad o persona mayor, ¿qué significado tiene o crees que debe tener, si no lo tiene ya, en la sociedad nuestra actual? Para mí, la tercera edad muestra, es el mejor, la mejor representación de grandes valores. Yo me dices tercera edad y inmediatamente pienso en una serie de valores que he recibido y que siempre he visto y que me gusta, pues de superación personal, de sufrimiento. Han vivido en una época más difícil que la nuestra, no ha sido la época tecnológica. Yo siempre recuerdo a mi padre decir que a lo mejor tenía que ir a por hielo para ponerlo en la nevera, o que él tomaba Coca-Cola solo una vez al año en algún cumpleaños. Y entonces toda esa superación de, sobre todo, por ejemplo, el compromiso. Creo que había más compromiso antes. Creo que había una sensación del trabajo, del esfuerzo mayor que hay ahora. Aquí parece que vivimos en ese mundo de la tecnología y si no tengo algo nuevo, inmediato, en la tablet, en internet, pues ya no me interesa, no quiero aprender. Entonces, todos esos valores que representa la tercera edad, a mí me parece que son súper interesantes, porque yo siempre digo que detrás de todas esas personas hay una gran historia. Otra cosa es que tú quieras perder esos 10 segundos de tablet, de tele o de lo que sea, para escuchar esa historia, de gente que ha vivido guerras, gente que ha vivido trabajos, gente que ha tenido matrimonios de 50 y pico años que ya no se ven. Y en esa línea, por ejemplo, me estaba acordando, por supuesto, de mis padres. Mis padres me han dado esos valores y creo que los he tenido en ellos y todo lo que soy ha sido gracias a ellos. De hecho, por desgracia, mi padre falleció hace unos meses y es curioso porque lo tenía ahí. Tienes la sensación de que lo quieres, que lo tienes y tal, pero, por ejemplo, desde que ha fallecido, no ha habido un solo día que no me acuerde de él. Que no piense, es que no necesito ni hablar con él, ni decirle algo, que seguro que tengo muchas cosas que decirle, pero decir, joder, es que lo quedaría por tenerlo cerca. Entonces, en esa línea, pues con la tercera edad, pues, bueno, es lo que opino. Normal que te emociones, porque yo creo que nos pasa a todos, sí, con nuestros mayores, sí, nuestros padres, nuestros abuelos. Y en esa línea, pues bueno, este programa, que si te soy sincero, no veo televisión, no tengo tiempo, dedico mi tiempo a otras cosas, pero antes de venir había visto algunos programas tuyos de este formato y la verdad es que lo he visto súper interesante. Creo que está muy bien planteado. Mi madre, por ejemplo, que le he comentado que venía a este programa, me ha dicho que, oye, mira, que Telecartagena le está haciendo mucha compañía, que le gusta mucho esta cadena, y en esta línea, este tipo de programas creo que ayudan mucho y que están muy bien, y te felicito por ello. Pues muchas gracias, porque no podíamos tener mejor promoción o por lo menos opinión que precisamente pues la tuya también. Bueno, pues vas a tener aquí la cámara preparada para ti, para enviar un mensaje a nuestros mayores, mensaje que quieras dar, y a continuación pues los escucharemos también a los que nos han estado acompañando en este programa, tanto a Antonio como a Eduardo como a María, que también se van a despedir, y mientras tanto pues ahí tienes la cámara para enviar un mensaje en general, como tú quieras, a nuestros mayores. Sí, bueno, pues eso, que habrán sido unos momentos muy duros los de la pandemia, donde por desgracia, por querer defenderos o intentar evitar algún daño, pues muchos hijos, nietos y tal, hemos evitado ese contacto. Entonces no me quiero imaginar esos momentos de soledad y que ha sido muy duro. Pero bueno, que desde aquí que se os quiere mucho, que se os valora, lo que he dicho antes, representáis una serie de valores que lo tenéis, que tenéis una gran historia cada uno de vosotros detrás, y que hay mucha gente que espero ahora que poco a poco se está solucionando todo, pues puedan vivirla con vosotros y que esté dispuesto a escucharla, porque seguro que es muy interesante. Pues antes de escuchar a la despedida de nuestros mayores, Juanjo, agradecerte que hayas pasado por categoría mayores, esperemos que te hayas encontrado en tu casa. Y la verdad es que muy agradecido de tu presencia y de tu colaboración. Y sobre todo, pues eso, que te vaya bien, que esa esperanza de mantenerte ahí en primera, que seguro que sí las tengas. Y también saludo a tu familia y una vez más, gracias por estar con nosotros. Lo mismo dicho, agradeceros a vosotros. Y ha sido un placer estar charlando con... Se me ha hecho rapidísimo y ha sido muy, muy ameno. Y nada, un beso a todos los que han pasado por aquí, un beso muy especial a mi madre. No le digo mucho que la quiero, pero qué mejor momento que este, que yo creo que ella lo sabe. Y nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Pues nos vemos en el próximo Categoría Mayores.
Bueno, pues como dice el refrán, de bien nacido ser agradecido. Yo quiero tener un recuerdo y un agradecimiento a las personas que me precedieron en la directiva, personas mayores, bastante mayores que yo, de las cuales aprendí muchas cosas, como es normal. Agradecer también, por supuesto, a mis compañeros de la directiva, los cuales son para mí estupendos y los llevamos como hermanos, como tiene que ser. También quiero tener un recuerdo, sobre todo, para María Beteta. María Beteta, que cuando allá por el año 2000, creo que fue 2003, 2004, nos reunimos en Alonso Lucy para reactivar esta federación, allí estaba yo también en aquella ocasión. Y gracias a María, que estaba bastante activa siempre, trabajando por todos los clubes, pues debo agradecérselo. Y también quiero tener un recuerdo y agradecimiento a esas personas que están en San Francisco Armendáriz, o sea, asuntos sociales, que gracias a ellos, pues tenemos el apoyo siempre que necesitamos, nos ayudan en lo que pueden. Normalmente, no voy a inventar nombres porque seguro que me dejaría alguno, pero yo doy las gracias a todos y muy agradecido, asuntos sociales. Al mismo tiempo ya quiero aprovechar para invitar a todas las personas de los diferentes clubes, aquí estamos, Madrid para América, quiero invitar a Paco, que lo tengo delante mío, Paco Sánchez, a todos en general, para cuando venga bien, que esto ya podemos marchar y tal, pues algún día nos podemos ver. Quedan invitados todos en general. Muchas gracias. Pues yo quisiera tener una especial mención a aquellos que se nos han despedido de este mundo como consecuencia de estos 15 meses de pandemia, que la verdad es que se nos han ido bastantes personas mayores, tanto hombres como mujeres de aquí del barrio, que estaban acostumbrados a venir aquí a pasarlo con nosotros, disfrutar de nuestras actividades, disfrutar de los bailes con sorteo de lotería familiar que hacemos, de corte y confección, de la gerontogimnasia que aquí se hace. La verdad es que esto era su fuente de vida y como consecuencia del coronavirus pues se nos ha ido. Entonces quisiera tener una especial mención para estas personas que se nos han ido. Sí, yo también quería comentar a aquellas personas que ya no podrán venir por circunstancias, por enfermedad, porque el COVID ya son 62 años y algunas personas están impedidas. De hecho, han sido socios que han estado vendiendo aquí a este local y han pasado buenos ratos con nosotros. Y a todas aquellas personas que altruistamente nos han ido regalando cosas para exponerlas en el local, para no nombrar a nadie, pues diremos que son muchas las que han colaborado, exponiendo cuadros, dando maquetas, exposiciones que todavía están en el local. Pues a todos ellos, de alguna manera, les pedimos que sigan colaborando con nosotros y les damos las gracias. Sí, yo también me gustaría hacer un llamamiento a las directivas y socios del resto de clubes de mayores de aquí de Cartagena. Los invitamos a que vengan a nuestro local, que lo conozcan, porque creo, como he dicho antes, que es un local que está muy bien. Y bueno, en la medida que podamos tomarnos un café con ellos aquí y comentar cosas, intercambiar opiniones, y yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, estar en contacto y que haya una relación estrecha entre los diferentes clubes de mayores de Cartagena. Vuelvo a repetir, invito a tanto a las directivas como al resto de asociados a que vengan y conozcan nuestro local. Bueno, pues yo dar las gracias a Servicios Sociales, que gracias a ellos tenemos todos los apoyos que nos necesitamos, a María Beteta también, gracias al pueblo que también nos apoya, gracias pues y a las personas que se nos han ido, pues lo sentimos muchísimo, pero no hemos podido hacer más nada y no sé más que decir. Pues sí, dale, también recuerdo a las personas que se nos han ido y a sus familiares, lo sentimos mucho y aquí estamos para lo que hagan falta. De nuevo, gracias.
Bueno, quería aprovechar este programa porque recientemente ha fallecido un compañero de Cartagena, de Fernando. Y bueno, sé que es lo típico que se suele decir, de que era un gran chico, buena familia, pero es que es la verdad. Y nada, no se me ocurre un dolor más grande que se te vaya un hermano o un hijo. Y bueno, no tenía mucha relación con él, un poco más con el hermano, pero al final somos como una gran familia y ha sido un palo muy, muy duro. Y no hay ninguna palabra que les pueda animar, pero desde aquí, bueno, porque ya saben que es una familia muy querida y el mayor de los abrazos y el mayor de los ánimos.